Por hacerse con el título del mejor cocinero español del año. Ahí es nada. Esta mañana en Madrid Fusión ha sido la semifinal y han tenido que preparar en 15 minutos una tapa, un entrante, un plato principal y un postre. Les aseguro que ha habido más nervios que, como decían ellos, en el examen de carnet de conducir o en la selectividad. Lo vemos. Vamos a darle un poquito de caña y vamos a ver que salga todo bien, ¿eh? Venga, buena suerte. 10 cocineros y un solo objetivo, convertirse en el mejor del año. Junto a los fogones, prisas, nervios, que no debe impedirles preparar el menú que les dará la gloria. Tiene mucho respeto, la verdad. Bueno, nos conocemos eso, pero todos venimos a competir y, si es posible, ganar. Pero pasarlo bien, sobre todo pasarlo bien. La zancadilla, a ver si se le cae el plato. Nada, vamos apagando los fuegos un poco. Nos llevamos bien. ¿Qué tienes preparado tú? No es un entrante, un plato principal y el postre. ¡Mario, me deja la Maldon! Sí, a ver si convencemos al jurado. Si le convencemos va a ser... Bueno, lo primero difícil, porque aquí hay un nivel muy, muy alto. Y lo segundo, una sorpresa enorme para mí. Es un poco difícil, pero gusta esta adrenalina. ¿Y qué es lo que prima? ¿La originalidad? Lo que prima es el sabor y la técnica por encima de cualquier cosa. A partir de ahí, lo que sea. Yo apuesto por los sabores primarios, algo muy tradicional, que se distingan los sabores, ¿no? Un buen producto, ¿no? Como he oído alguna vez, un cocinero es 90% producto y luego un poquito de cariño, ¿no? Y técnica. La batalla comenzaba a las 7:30 de la mañana. Deben ser minuciosos, exactos, mantener la sangre fría y respetar los tiempos. Y eso con decenas de ojos que les observan y puntúan. Todos deben bailar al mismo ritmo. Calcular los 15 minutos para vosotros siguiente, ¿vale? Los 15 minutos. Tú te vas encargando de que todos los platos salgan en el tiempo justo. En el tiempo, en el momento, en la temperatura. No solo que esté rico. Cuenta, como decís, el backstreet y también lo otro, ¿no? Lo de fuera. Aquí cuenta absolutamente todo, sí. La parte técnica aquí lo que evaluamos es sobre 80 puntos, que es el total, solo 15. Degustación, representación y demás, es el resto de la evaluación. ¿Y esos 15 puntos qué te lo dan? En sus 15 puntos valoramos fundamentalmente la manera de trabajar, la manera de preparar las cosas, si son limpios, si son organizados, ese tipo de historias. Y ahora mismo estáis valorando al participante 911. Sé que está a punto de salir, si os hemos visto mejores. El jurado apunta y cronometra todo. Conseguir los 80 puntos máximos convierte al concursante en el perfecto cocinero, eficaz, resolutivo, limpio y con platos que rocen la exquisitez. Toca pasar la prueba del algodón. Chipirún muso en tempura, cítricos, vinagreta de olivas y jengibre. ¿Qué tal está este? A ver qué tal, pues, es. La verdad es que está muy bien. Tengo que reconocer que es de los que a mí más emocionado. ¿Sí? Está suave, meloso y le han dado un toque de cítrico que, digamos, que para despertar el paladar a mí me encanta. Ya estamos puntuando, ¿no? Sí, sí. Ya ves, una vez de haberlo probado, visto y olfateado, pues ya llega el momento bonito de darle una nota. ¿Qué va a primar? El sabor y la originalidad. Sacha y Olmedo catan las tapas en un ambiente de concentración absoluta, una especie de ceremonia en la que otros colegas suyos, que reúnen varias estrellas Michelin, tendrán que probar todos y cada uno de los 30 platos restantes, 15 minutos por menú. ¿Cómo hace uno para que pueda tomarse 3 aperitivos, 3 platos fuertes, 3 postres, catarlos todos, valorarlo? Bueno, en realidad no son 3, son 10 por 3, son 30, ¿no? Son 30, bueno, es un número bastante aceptable para este tipo de cosas. Otros, ¿no? Virgen Santa, salís de aquí rodando. Bueno, el secreto es venir corriendo y volver igual. Se suele empezar con más ánimo de que se termina, pero bueno, aunque lo sepas que te quedan 30 por delante, pero bueno, esas cosas suelen estar ricas, suelen estar buenas y te pones y... Siempre te invita a la segunda pinchada y que sujetas un poquito al principio. El tema es un poco tener el respeto suficiente por la gente que está participando para valorar con el mismo respeto al último participante que al primero. Y lo que más me gusta a mí es que se puede demostrar que por muy poquitos euros podemos hacer una cocina, pues eso, alta cocina. Aquí tienen un máximo de 16 euros de coste y parece un montón de dinero, pero es que hay algunos que, aunque tienen 16 euros, lo hacen por 8. Y lo hacen por 9, o sea, porque ellos envían sus escandallos con los precios a los que han comprado y hay algunos que están haciendo menús por 8 y por 10 y por 12 euros. El fin es promocionar al ganador y que viva de la cocina mientras nosotros afilamos paladar con sus platos. Hoy el nivel es alto, no obstante, pasaron un filtro previo. Ahora deben convencer a todos y pasar a la final.